Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rodolfo Quiroga, me desempeño como gerente de producto del laboratorio Casasco. Ante todo, muchas gracias por asistir a esta charla para nuestro producto Plenur Dutasteride. En esta oportunidad, tenemos el agrado de contar con dos especialistas, el doctor Miguel Martín Machado, dermatólogo y tricólogo, quien nos hablará del uso, seguridad y efectividad de los antiandrógenos en alopecia androgénica. Y el doctor Daniel Equicial, urólogo, quien nos instruirá acerca del uso y la seguridad del dutasteride, producto muy utilizado en la especialidad. Doctor Martín Machado, doctor Equicial, cuando gusten. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a esta pequeña charla sobre un poco sobre el abordaje en la tricología, específicamente en la tricología, sobre el uso de los antiandrógenos o algunos son inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Muchas gracias a Casasco por la invitación y poder compartir esta grata experiencia con un urólogo que nos dé también, luego de esta charla, la visión desde el punto de vista urológico y algunas pautas a tener en cuenta. Para comenzar, yo creo que es extremadamente importante tener en cuenta algunos conceptos de qué podemos ofrecerle una consulta de dermatología, específicamente de tricología, qué podemos ofrecer al paciente cuando buscamos una opción terapéutica con algún medicamento que sea inhibidor de la 5-alfa-reductasa. Generalmente llamamos de forma errónea a todos los medicamentos que intervienen en el ciclo capilar o que inhiben alguna acción hormonal de la glándula sebácea, antiandrógenos, pero realmente son inhibidores de la 5-alfa-reductasa y últimamente, en los últimos 2 o 3 años, se han introducido en el campo de la tricología algunos medicamentos que son realmente antiandrógenos potentes o reales. Para poder dominar y tener un efecto terapéutico esperado y una seguridad farmacológica en el uso del medicamento, tenemos que saber algunos conceptos también y algunas pautas de cómo funciona el medicamento, dónde va a actuar, su vida media y en qué nos va a favorecer el uso del medicamento en la patología indicada. Y también tenemos que conocer las diferencias que existen entre uno y el otro. Para esto, acá les ofrezco, esto sería como un resumen de las opciones terapéuticas que contemos hoy en día, al menos en Argentina, para ofrecer en el margen terapéutico de los pacientes que consultan por alguna patología capilar. Específicamente vamos a hablar de lo que serían los antiandrógenos en alopecia androcronogenética o androgénicas. Primeramente, creo que bien conocido, bien usado y a veces no tan correctamente en las dosis, sobre todo cuando nos referimos a finasteride en mujeres, conocemos que el finasteride ha sido un inhibidor de la 5-alfa-reductasa muy usado. Hace más o menos unos 20 años que venimos experimentando el finasteride en la parte urológica y vimos que tenía una grata evolución aquellos pacientes con alopecia androgenética. Y comenzamos a usarlo en el hombre primeramente, luego en la mujer, a dosis diferentes. Es importante remarcar que las dosis que se indican en hombres siempre va a ser de 1 miligramo para la alopecia y en mujeres siempre oscilan entre 2,5 a 5 miligramos diarios en mujer. Esto es importante tener en cuenta porque la mayoría de los pacientes que consultan hoy en día que están bajo tratamiento médico por finasteride, con finasteride, están en dosis subterapéuticas. Algunos reciben 1 miligramo a la semana y otros reciben entre 2 a 3 miligramos por semana. Cosa que el índice de margen de seguridad, o sea, la seguridad terapéutica es baja y la efectividad también. Por tanto, estamos exponiendo a un paciente a que tenga efectos adversos y no efectos terapéuticos esperados. Luego, en el mismo margen de medicamentos, en los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, encontramos el dutasteride. Hoy es mi medicamento de elección en las alopecias androgénicas. La dosis, algo fácil de aprender, es que las dosis siempre van a ser las mismas para hombres y mujeres, y luego, más adelante, vamos a ver en qué se diferencia el dutasteride del finasteride y también qué facilidades nos da el dutasteride en el uso de las alopecias androgénicas.
Otro medicamento bastante conocido y muy usado, sobre todo en el ámbito cardiovascular, es la espirulactona, que tiene un efecto androgénico sobre la glándula sebácea, que contribuye mucho a mejorar la calidad de vida del paciente que sufre una alopecia androgénica asociada muchas veces en mujeres, especialmente en la alopecia para el uso de mujeres, en el que muchas veces la asociamos con alopecia y síndrome metabólico, alopecia y síndrome de ovario poliquístico. Las dosis que uso usualmente son elevadas, comenzamos por 50 miligramos a tolerancia y luego comenzamos a 50 miligramos cada 12 horas hasta llegar a dosis de 100 miligramos día en una sola toma e inclusive en casos necesarios hasta 200 miligramos día con controles de ionograma más o menos cada 45 días. Otro de los medicamentos o de los realmente potentemente antiandrógenos, uso exclusivo en mujeres, es un medicamento que se usa como antiandrógeno en el paciente oncológico masculino, pero en este caso la acción terapéutica como antiandrógeno para mejorar la evolución terapéutica de los pacientes con alopecia androgénica es exclusivamente en mujeres. He tenido muy buena experiencia, tanto terapéutica como de margen de seguridad farmacológica, con el uso de la bicalutamida. He usado pacientes con dosis de 10 miligramos como mantenimiento, pero he comenzado también con dosis de 25, 50 miligramos. Es un antiandrógeno potente y central en el que se inhibe por completo la liberación de andrógenos. Es un medicamento muy seguro, hay pocos estudios, hay aproximadamente 4 o 5 estudios y hoy en día, conjuntamente con mi grupo de trabajo, estamos por lanzar una publicación sobre la efectividad de la bicalutamida como antiandrógeno potente y efectivo en pacientes con alopecia androgénica femenina. Y últimamente la FDA ha aprobado el uso de la pirulactamida en un ensayo clínico fase 2 también como antiandrógeno para la alopecia androgénica. Así que esperemos que la familia se siga ampliando para poder tener un margen mejor de opciones terapéuticas y efectividad. Cuando hablamos de dutasteride o finasteride o algún antiandrógeno, siempre buscamos un poco de evidencia y un poco de seguridad y de accionar. Y para esto nos basamos en los estudios clínicos que nos pueden ayudar a encontrar mayor información, un poco de experiencia anterior. Para esto hay que tener en cuenta que yo recuerdo cuando era residente en el año 2009-2010 participé en un estudio multicéntrico que se hizo en Argentina sobre el dutasteride, en el que se trataba de introducir el dutasteride como un medicamento idóneo para el uso de la alopecia androgénica. Este estudio se suspendió, no se continuó, pero hoy en día mi recomendación número uno es comenzar en un paciente que tenga una alopecia, va a depender mucho de los antecedentes del paciente, va a depender mucho del margen de la gravedad o de lo que sería la clasificación de la alopecia, diferenciar si el paciente realmente requiere un finasteride o un dutasteride. En mi experiencia, yo prefiero el dutasteride por la efectividad terapéutica y por el área que abarca en cuanto a resultados clínicos. Hoy en día, las indicaciones más usadas o más importantes del dutasteride en el área de la tricología es las alopecias masculinas y femeninas y también la alopecia fibrosante frontal. Son muchísimos los artículos que hablan sobre la efectividad y el perfil de seguridad del dutasteride versus el finasteride. Y esto lo vamos a demostrar en una serie de estudios que avalan que la mayoría de los pacientes que presentaron efectos no deseados, como por ejemplo relacionados al ámbito sexual, a la pérdida del apetito sexual, eran la mayoría pacientes que tenían un disconfort o una inseguridad en la toma del medicamento y que tenían posiblemente un no control médico de la medicación. Por suerte, los efectos adversos tienden a desaparecer inmediatamente suspendida la medicación, a pesar que la vida media de ambos medicamentos, finasterides y dutasteride, son diferentes. El finasteride tiene una vida media de 5 horas, el dutasteride tiene una vida media de 5 semanas. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del consejo reproductivo, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Estos son estudios
en el que también evidencia que el dutasteride es un medicamento completamente seguro, tiene un margen de seguridad muy parecido al finasteride, pero que en cuanto a respuesta terapéutica es totalmente superior. Ensayos clínicos han demostrado la positividad del dutasteride debido a que tanto en el hombre como en la mujer podemos optar por dar dosis espaciadas. Permite usar dosis de 2 a 3 comprimidos semanales debido a su larga vida media. Sin embargo, en el finasteride se necesita una dosis diaria para poder tener resultados positivos. También el tiempo de respuesta es totalmente diferente. Estos son pacientes que comenzaron, esta es una paciente femenina de 41 años de edad que comenzó hace 10 años con finasteride y en la que no tuvo ningún tipo de respuesta terapéutica, tomaba finasteride 1 miligramo 3 veces por semana. Si bien es una dosis subterapéutica, tampoco tuvo ningún tipo de resultado positivo. Presentó una involución completa de su alopecia difusa. Esta paciente comenzó a tomar, dejamos el finasteride y comenzó a tomar dutasteride. Estas son las fotos evolutivas de 0,5 de dutasteride 12 meses después de tratamiento. Lo importante a tener en cuenta es que el dutasteride, en mi experiencia, tiene una respuesta temprana, precoz, y el paciente que generalmente consulta por pérdida de cabello desea ver resultados inmediatos o pronto, debido a que se siente un poco fracasado, un poco decepcionado de probar con múltiples tratamientos y no tener ningún tipo de resultado efectivo. Mi experiencia con el dutasteride es que la respuesta es precoz si se indica de forma oportuna y en dosis adecuadas, tanto en hombres como en mujeres. También me parece que es el dutasteride en dosis inclusive espaciadas es mucho más efectivo en mujeres premenopáusicas que el finasteride. He tenido mejor respuesta terapéutica con dutasteride 3 veces por semana en mujeres menores de 45 años que en dosis de 5 miligramos de finasteride diario. Esto es un estudio, lo que le voy a mostrar ahora es un estudio clínico publicado en la revista de dermatología americana en la que se comparó dosis de dutasteride y dosis de finasteride. Como van a ver ahora, es un estudio de corte en el que se usaron dos grupos de pacientes, en total hubo 307 pacientes, todos fueron de sexo masculino, en el que en un primer grupo de 175 hombres se usó una dosis diaria de 0,5 con una mejoría del 90% en la respuesta terapéutica. Sin embargo, un 3% tuvo que suspender la medicación por efectos adversos. Los efectos adversos fueron ginecomastia y pérdida del deseo sexual. Y ellos prevalecieron que preferían la involución de la alopecia a tener que espaciar las dosis del dutasteride y presentar efectos adversos relacionados a la sexualidad. Sin embargo, hubo un grupo menor de 73 hombres, en el que las dosis de finasteride se espaciaron en tomas de 2 a 3 veces por semana. Y lo positivo de esto fue que, a pesar de dosis espaciadas, la respuesta positiva superó el 50% y que hubo 0% de efectos adversos. Esto es a tener en cuenta porque esto es lo que brinda. Si bien yo no recomiendo que para comenzar con un paciente masculino que tenga una alopecia difusa avanzada, se comiencen con dosis espaciadas, lo que da esto es una pauta a tener en cuenta de que el dutasteride es un medicamento seguro, con un margen de seguridad muy bueno y que tiene una respuesta muy positiva para usarlo como medicamento de mantenimiento a largo plazo de forma espaciada. Podemos comenzar con dutasteride 0,5 de forma diaria, luego de 12 meses de resultados positivos, podemos darle un poco de seguridad al paciente que va a desear seguramente bajar la dosis del medicamento debido a toda la mala fama que gozan estos medicamentos y tomar 2 a 3 veces por semana con buenos resultados de mantenimiento. Estos son estudios de pacientes del consultorio que han comenzado con dutasteride 0,5 diario y luego de 12 meses han bajado la dosis a 2 o 3 comprimidos semanales y han mantenido los resultados a largo plazo. ¿Sí? Esto habla del margen de seguridad y de superioridad del dutasteride versus el finasteride. Esto es otro estudio en el que demuestra y recomienda que el dutasteride sea el medicamento de elección, no el finasteride, sino el dutasteride sea el medicamento de elección en los pacientes con alopecia androgénica, tanto femenino como masculino, teniendo en cuenta que el dutasteride permite mayor margen de seguridad
o un margen de seguridad parecido al finasteride con doble acción en cuanto a resultados terapéuticos. Este otro estudio, muy importante también de la Revista Americana de Dermatología, en el que lo positivo de este estudio es que demuestra el campo de acción del durasteride versus el finasteride. En este estudio se usaron varias dosis, dosis de 0,1, de un 0,1 miligramo de durasteride, de 0,5 y de 1 miligramo de finasteride. Se compararon dosis de durasteride y finasteride. Este 0,1 de durasteride equivale a una dosis de 3 comprimidos semanales versus a un comprimido diario. Y el estudio lo que demostró, es un estudio de cohorte, lo que demostró es que este resultado es positivo. Inclusive, espaciando las dosis en hombres, el resultado esperado sigue siendo favorable para el paciente y se disminuyen los efectos adversos a largo plazo. Y lo otro es que el campo de acción o lugar de respuesta terapéutica incluyó la zona del vértex y la zona frontal superior, versus el finasteride que tiene mayor predilección por el campo de acción a nivel del vértex. Esto son estudios para tener en cuenta a la hora de seleccionar un paciente para indicar el medicamento y también es para tener en cuenta a la hora del mantenimiento, teniendo en cuenta que las alopecias androgénicas son crónicas, no se curan y el paciente, cuando me preguntan, ¿y esto va a ser para toda la vida? Yo les respondo que va a ser un tratamiento prolongado, porque siempre de alguna manera va a tener que concurrir con un mantenimiento terapéutico, sea tópico, sea con infiltraciones, sea de forma oral, pero siempre va a estar sometido a un tratamiento médico. Esto es otra de las pautas para tener en cuenta cuando usamos medicamentos. Recuerden que el finasteride y el dutasteride son medicamentos off-label en mujeres, ¿sí? Y también el dutasteride en hombre para la alopecia androgénica no está aprobado. Recuerden que por la FDA los únicos medicamentos aprobados para la alopecia androgénica es el finasteride, el minoxidil en loción y la luz LED de baja potencia. Por tanto, es importante explicar al paciente que estos son medicamentos que han sido demostrados efectivos, pero que no han sido aprobados para su patología. Y cuando sometemos a un paciente de sexo femenino en edad fértil, porque presenta una alopecia androgénica, le damos finasteride o dutasteride, hay que tener en cuenta el tiempo de eliminación, la vida media, cuando le explicamos la necesidad de no embarazarse o el consejo de evitar el embarazo y si lo busca, tener un tiempo prevalente para poder embarazarse. Al igual que algunos hombres que, si bien el finasteride y el dutasteride se eliminan por el semen, las dosis del finasteride y el dutasteride son insuficientes para producir malformaciones o afectar el desarrollo correcto del embarazo. Estas son fotografías, es un dibujo para recordarle dónde hay mayor predilección y respuesta terapéutica del finasteride y versus el dutasteride. Yo tengo una gran respuesta terapéutica y excelentes resultados cuando mezclo dutasteride en pacientes que quieren conservar su primera línea de implantación, mezclado con dosis de dutasteride infiltrados en forma de mesoterapia cada 3 o 4 meses, asociado a bimatopros en forma de mesoterapia. Sin embargo, el finasteride tiene muy buena respuesta terapéutica en la zona del vértex. Ahí sabemos que dutasteride y finasteride, la inhibición es totalmente diferente. El finasteride inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2 y el dutasteride inhibe la 5-alfa reductasa tipo 1 y 2. Es 100 veces más potente para inhibir la tipo 2. Es 4 veces más potente para inhibir la tipo 2 y 100% más efectiva para inhibir la tipo 1. También hay que tener en cuenta que cada folículo y cada glándula sebácea tiene inhibidores aleatorios y por tanto no podemos marcar de forma regional dónde va a actuar uno y el otro, pero hay mejores resultados con la dutasteride en la región frontal. Esto es importante también para cuando sometemos a un paciente de forma quirúrgica. Hay algunos colegas que se dedican a la dermatología quirúrgica y hacen trasplante de cabello. La recomendación es someter a un paciente al menos 6 meses antes de un tratamiento quirúrgico a un tratamiento con finasteride o dutasteride, según sea el caso. Debido a que vamos a preparar el cabello donante, va a tener una mejor calidad el cabello donante y vamos a tener un mejor margen de respuesta terapéutica y menor rechazo a la hora del injerto y cabellos posiblemente mucho más duraderos.
Recordemos también que la cirugía no es un método quirúrgico o no es un método terapéutico de primera elección. O sea, no hay una cirugía que sea duradera o positiva si no tenemos un tratamiento farmacológico previo, durante y después de la cirugía. También es importante tener en cuenta las edades de indicación del finasteride y el dutasteride. Si bien ambos son medicamentos que están no indicados en jóvenes menores de 18 años, posiblemente haya mayor experiencia y mayor seguridad del finasteride oral en el sexo masculino, en chicos que tienen una alopecia precoz y avanzada a los 17, 18 años. Va a depender el caso, pero yo he usado pacientes con finasteride de 1 miligramo, sexo masculino siempre, a los 17, 18 años, con un poco de control bastante cercano. Aunque el dutasteride me reservo su uso a partir de los 22 años de edad de forma oral. Estos son en cuanto el uso del dutasteride en el sexo femenino, en mujeres en edad fértil. Recordemos que cuando la mujer decide hacer un tratamiento para la alopecia androgénica en edad fértil, debemos explicarle que si usamos finasteride, lo recomendable es suspender el medicamento y esperar 30 días para buscar el embarazo. Si es dutasteride, debemos esperar entre 3 a 4 meses para buscar el embarazo. Lo otro importante tener en cuenta es que tanto el dutasteride en forma oral como el dutasteride de forma inyectada en el cuero cabelludo no se han demostrado variaciones hormonales a nivel sanguíneo. Estos son estudios muy interesantes, se los recomiendo, acerca de, este es un primer estudio, fue el primer estudio que se hizo de alopecia androgénica con pacientes que experimentaron el uso de la bicalutamida. Recordemos siempre que la bicalutamida es exclusivo hoy en día para alopecia androgénica en el sexo femenino. Yo he tenido excelentes resultados, tengo 10 pacientes hoy en día con tratamiento de bicalutamida oral entre dosis de 25 a 50 miligramos y solamente una paciente presentó efectos adversos que fue, perdón, dos pacientes presentaron efectos adversos. Una, aumento de la sensibilidad en las mamas y con un crecimiento asimétrico de la areola y el pezón, o sea, de la mama, tuvo una ginecomastia unilateral y la otra paciente presentó alteraciones del hepatograma, que ambas cosas se resolvieron, ninguna de las dos pacientes tuvo que dejar la medicación, solamente bajamos la dosis y los síntomas desaparecieron. Hubo una alteración de la bilirrubina y las enzimas hepáticas, no significativas, pero fue diferente al estudio basal. La bicalutamida para mí es un nuevo antiandrógeno que no solamente mejora la alopecia, sino también al cabo del tercer mes, la paciente que generalmente de sexo femenino que tiene una alopecia androgénica avanzada, recordemos que la bicalutamida yo la dejaría cuando no me fue positivo el uso del finasteride, el uso del dutasteride, combiné la medicación con minoxidil oral, con microinyecciones de dutasteride oral y no tuve resultados positivos. O que una paciente que tenga una alopecia muy evolucionada, muy marcada, y no voy a perder un año de tiempo de espera de resultados positivos o no para decir que voy a pasar a la bicalutamida. Pero prefiero al menos experimentar 3 a 4 meses para estabilizar la alopecia con dutasteride previamente. La bicalutamida, recuerden que estas mujeres que tienen las mayormente las mujeres que tienen tendencia a tener alopecia severa tienen síndrome de ovario poliquístico o una resistencia insulínica oculta y tienen otros síntomas como hiperandrogenismo sin alteraciones a nivel hormonal, a nivel de laboratorio, pero tienen hirsutismo, hiperticosis, alteraciones del ciclo menstrual, glucemias en ayunas elevadas y una serie de signos clínicos que me pueden hacer pensar que tienen un signo de hiperandrogenismo a distancia. La bicalutamida no solamente mejora a la paciente la alopecia, sino también mejora el acné, me mejora la seborrea a nivel del rostro, la oleosidad y también la oleosidad y el eczema seborreico. Inclusive una de las pacientes tenía una rosácea muy severa y mejoró su rosácea y su acné a nivel del mentón con el consumo de la bicalutamida en dosis de 25 miligramos 3 veces por semana. Esta es una paciente que consume bicalutamida. Comenzó con 50 miligramos 3 veces por semana y al sexto mes bajamos la dosis. Sí, con el mantenimiento de los resultados fueron excelentes a 3 dosis semanales de 25 miligramos día. Esto es otra paciente con una alopecia severa, presenta una
un síndrome metabólico tratado con metformina y también presenta alteraciones ováricas. A veces esta paciente lleva casi 4 meses sin lograr tener un ciclo ovulatorio normal y presenta una alopecia androgénica severa desde los 19 años. Es una paciente de 39 años que no ha logrado nunca embarazarse debido a que no tiene ovulaciones. Sin embargo, comenzamos con bicalutamida, 50 miligramos día. No hemos podido bajar la dosis porque automáticamente empeora, pero está contenta con sus resultados y lo que ha demostrado 12 meses después es que es un medicamento seguro. Yo les recomiendo realizar hepatogramas basalmente y luego cada 3 meses. El perfil de seguridad para mí es excelente y los estudios, si bien son escasos y tal vez se necesite un poco más de estudios, han demostrado una efectividad terapéutica y un margen de seguridad muy buenos y que los resultados y que los efectos adversos desaparecen, inclusive con disminuir la dosis, podemos llegar a dosis de 10 miligramos día. Lo que hay que tener en cuenta es que en Argentina no existe la dosis de 10 miligramos día y la pastilla no se puede fraccionar. Encontramos en Argentina solamente bicalutamida de 50 y de 25 miligramos. Bajos efectos adversos, la mayoría son efectos relacionados con efectos gastrointestinales y alteraciones del hepatograma. Y las dosis de mantenimiento, de opción de respuesta terapéutica positiva y mantenimiento, oscilan entre 10 a 50 miligramos y pueden ser entre 3 a 5 días por semana. Como ven, no hace falta usar dosis diarias, un comprimido 7 días a la semana. Son pacientes, también que han comenzado con alopecias muy marcadas, difusas, muy evolucionadas, con asociadas a ovario poliquístico, mujeres jóvenes en edad fértil que han tenido una respuesta terapéutica excelente a 12 meses después con bicalutamida y ningún tipo de complicaciones. Esto, si bien es el medicamento que más usamos o que más se ha usado actualmente porque es el que está aprobado, porque es el que tenemos más confianza, el que hay más estudios, hace aproximadamente 4 meses, un paciente que conozco hace 5 años me llegó al consultorio que estaba preocupado porque había perdido campo visual y que había ido al oftalmólogo porque tenía permanentemente puntos que le molestaban visualmente. El oftalmólogo lo examinó y le dijo que tenía una maculopatía y que posiblemente haya sido inducido por el finasteride. Esto me hizo casi estuve un mes sin dormir y busqué muchísimos estudios acerca de esta referencia que el oftalmólogo le había comentado. Y encontré este estudio, que se los recomiendo que se lo lean, en el que, si bien no es algo que nos dé seguridad o apoyo, creo que genera la duda, que si no sabemos, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Realmente se han encontrado en pacientes que consumen finasteride a dosis de 1 miligramo y de 5 miligramos, tanto por patología capilar como por patología urológica, porque la mayoría son por patología urológica, los que se muestran en el estudio, han demostrado que tienen alteraciones del campo visual. La pregunta del estudio, y como concluye, es que no sabemos diferenciar si realmente estos pacientes desarrollaron la patología visual en el marco del consumo del finasteride o el finasteride aceleró la patología del campo visual. Lo que podemos concluir es que hace falta un poco más de estudios, que no podemos asegurar que el finasteride haya inducido a una patología degenerativa de la mácula y que hay que tener un poco mayor de controles con pacientes, o sea, hacer un poco un interrogatorio un poco más espaciado, un poco más amplio con el paciente. Esto es un gráfico que dice sobre el tiempo de respuesta clínica de los pacientes. Yo soy fanático de lutasteride. Hace aproximadamente, creo que 8 años, mayormente creo que en el 90% de los pacientes uso lutasteride como droga de comienzo, de mantenimiento y casi siempre lutasteride versus el finasteride. Y mi experiencia es que el lutasteride con una buena tricoscopía, si tiene indicación correcta, si lo asociamos a los medicamentos necesarios, recuerden que las patologías capilares, las monoterapia no es lo indicado, sino no es monoterapia, sino es dutasteride más minoxidil más varias cosas, la respuesta terapéutica del dutasteride cuando lo incluimos en la indicación terapéutica del paciente es una respuesta
Excelente. Y generalmente el tiempo de respuesta es a partir del tercer al cuarto mes. La dicotiledina responde cerca del cuarto mes. El paciente comienza a encontrar cambios en la velocidad del cuero cabelludo, el rostro, desaparece el acné y cesa la caída del cabello. Y cerca del sexto mes vamos a encontrar los cambios clínicos más importantes tanto de la dutasteride como el bicalutamida. Sin embargo, el finasteride es mucho más lento para responder y para lograr la estabilidad clínica del paciente necesitamos al menos entre 7 a 9 meses para lograr un resultado positivo o de estabilidad. Teniendo en cuenta que todas las alopecias, lo que busca el paciente es un resultado clínico de estabilidad muy pronto. Para terminar, esto es un resumen y es como un recordatorio de qué tener en cuenta cuando indicamos algún antiandrógeno, pero específicamente el dutasteride en mujeres. Es mucho más efectivo, en mi experiencia, en mujeres premenopáusicas, y los estudios clínicos lo demuestran, evitar el embarazo y tratar de que el paciente firme un consentimiento de que se le ha informado de que el medicamento no se puede consumir si desea un embarazo o que no puede embarazarse durante el consumo del medicamento y que debe esperar, debe decirlo explícitamente en el ámbito médico, ético, legal de la tricología, debe estar explícito de que el paciente no debe embarazarse durante el consumo del esteroide y que debe esperar 12 semanas mínimo para poder embarazarse. Es un medicamento off-label, tenemos que tratar de explicar al paciente. Las dosis terapéuticas deben ser entre 0,5, deben ser siempre de 0,5 miligramos día, no usar medio comprimido, no es terapéutico, no sirve de nada y exponemos al paciente a casi los mismos efectos adversos. Y las dosis recomendadas en mujeres es comenzar con dosis plenas de 0,5 diario, luego de estabilizarlo, podemos darnos el lujo de espaciar la medicación entre 3 a 5 comprimidos semana. Es una baja tasa de efectos no deseados en mujeres, yo le diría que es casi nulo. El efecto más frecuente en mujeres es el aumento de la sensibilidad a nivel de los pezones. En hombres, para mí es mucho más efectivo el dutasteride que el finasteride, con mejores resultados terapéuticos y mejor tiempo de respuesta, un tiempo precoz de respuesta. Hay menor tasa de efectos no deseados con el uso del dutasteride y nos permite siempre espaciar las dosis cuando está estabilizado, inclusive en aquellos pacientes que tienen un poco de miedo o un poco de inseguridad. Podemos comenzar con dosis más bajas para que se sienta un poco más seguro con el medicamento y ver resultados positivos un poco tal vez más tarde, 5 meses después. En cuanto a los hombres, yo generalmente no le pido un PSA de comienzo si no es de raza negra, mestiza o mayor de 45 años y se recomienda siempre usarlo en mayores de 22 años. Y pongo asterisco porque a veces hay pacientes que tienen una alopecia severa, muy avanzada, difusa a los 18, 19, 20 años, y me he arriesgado a usar en dosis de 3 comprimidos semanales. Sí, hasta el día de hoy sin ningún tipo de efectos adversos, explicando al paciente riesgos, beneficios y cosas que pueden estar, o sea, que pueden ocurrir en el marco de cualquier tratamiento médico. Pero para esto, a mí me gustaría que el doctor Daniel nos dé su punto de vista desde lo urológico. Creo que el que más sabe acá de dutasteride es el doctor Daniel y también es el más experto, ya que en el campo de la urología son los medicamentos como el ibuprofeno, en el campo del dolor, son los medicamentos más básicos o, no sé, creo que más usados en los pacientes prostáticos o en el sexo masculino. Para eso le doy la palabra al doctor Daniel y bueno, muchas gracias por su atención. Al final de esto vamos a hacer una pequeña charla en cuanto a dudas, preguntas, respuestas. Igual, tal vez tengamos un poco tiempo, el tiempo un poco reducido. Les dejo mi mail para cualquier duda o inquietud. Así que muchas gracias. Dejo de compartir y le doy la palabra al doctor Daniel Equisiano. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy interesante la charla. Y quería hacer primero darle las gracias al laboratorio Casaco por esta invitación que me hace. También a este público tan interesante que es el público de la dermatología y
voy a tratar de ser muy, muy claro, muy didáctico, para que pueda evacuar dudas en este sentido, en estos fármacos. Y además, el público urológico en el 98% de los casos es un público masculino, así que yo celebro que haya mujeres cuando hablo, eso me pone muy, muy contento. Tenemos mucha afinidad por muchas colegas dermatólogas que conozco, son de excelente recomendación y confianza. Como decía Miguel, para nosotros es una la especialidad, tenemos que orientarnos cuando pensamos en la hiperplasia prostática benigna, la hormona testosterona que está producida en un 95% por las glándulas testiculares y un 5% por las glándulas suprarrenales, son las que producen la secreción de la testosterona, provocando todos los cambios hormonales que vamos a ver a lo largo de la vida. Como comentó muy bien Martín, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa trabajan a nivel periférico. En cambio, cuando estamos en presencia de un cáncer de próstata en este momento, lo que hacemos es el bloqueo de la hormona que va del hipotálamo a la glándula pituitaria, o sea, es un bloqueo central, un bloqueo androgénico completo. Pero pensando en la hiperplasia prostática benigna, quiero comentarles que 6 de cada 10 hombres van a desarrollar una hiperplasia prostática benigna, un aumento de la glándula estromal de la próstata. 1 de cada 10 hombres va a desarrollar cáncer de próstata, y después nos encontramos con las afecciones infecciosas, inflamatorias, que son las prostatitis. Son los tres bloques que nos ocupan en la glándula prostática. Van a ver aquí una resonancia magnética el piso de la vejiga y los dos lóbulos prostáticos con el canal uretral en el medio por donde pasa la orina. Y esto, con el tiempo, a medida que se va haciendo la hiperplasia prostática, va agrandándose la glándula prostática, obstruyendo el canal urinario, provocando los síntomas habituales que son obstructivos, como el chorro fino, el goteo, levantarse muchas veces de noche, y los síntomas irritativos, que son la urgencia, el apremio, el volver a orinar cuando se levantan y escuchan agua, el ruido de una canilla, tienen que urgente orinar, son los síntomas irritativos del agrandamiento prostático. Si ustedes ven en este gráfico, van a ver que la glándula prostática es un conjunto de múltiples glándulas secretoras, porque en el fondo tienen el objetivo de fabricar el líquido seminal que va a conducir los espermatozoides. Cuando produce la eyaculación el hombre, produce un 95% de secreción prostática y 5% de secreción espermática. Entonces, este agrandamiento prostático benigno hace que el paciente venga a la consulta por los síntomas. Acuérdense que dijimos que 6 de cada 10 pacientes van a presentar esta sintomatología. Entonces, nosotros disponíamos de qué situaciones. La verdad que disponíamos de muy poco hasta los años 90, prácticamente era fitoterapia, medicamentos provenientes de la palmera, el palmeto, la Serenoa repens, el Pygium africanum, que eran un poco más descongestivos, venosos de la zona perineal que de la hiperplasia prostática benigna. Luego, en la década del 90, aparecen los alfa bloqueantes provocando la dilatación del cuello de la vejiga, donde se asienta el conducto hiperplásico, de tal manera que provoca una dilatación sin tocar la glándula prostática. O sea, mejora los síntomas a las 48 horas porque relaja los músculos,
pero no toca la glándula prostática. Y estos alfa bloqueantes fueron progresando también más generales, como la terazosina, como la doxazosina, que lo usan los dermatólogos, los cardiólogos, perdón, como medicamentos para la presión arterial, son los antihipertensivos periféricos, y empezaron a aparecer los medicamentos ultraselectivos alfa bloqueantes como la tamsulosina 0,4 miligramos día y la silodosina 4 a 8 miligramos día, provocando, como les decía, una relajación en la musculatura, mejorando la sintomatología, pero no trabajando sobre la glándula prostática. En el año 92 aparece el primer inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es el finasteride 5 miligramos, con una excelente respuesta. Nosotros operábamos en nuestro servicio 4 pacientes por semana de adenoma de próstata y pasamos a operar 4 pacientes por mes a partir del uso del finasteride. Después aparece el dutasteride, que tiene una doble acción porque es un inhibidor de 2 áreas específicas, y el estudio COMBAT, que aparece en el año 2002, nos termina de confirmar que la asociación de un medicamento que reduce el tamaño de la próstata hasta un 30%, con la tamsulosina, que es un relajador del cuello, de la musculatura de la vejiga, donde se asienta la próstata, permiten en un año de tratamiento una mejoría significativa y duradera de la hiperplasia prostática benigna. Yo les había dicho que 6 de cada 10 hombres van a estar en esta situación. Y de esos 6 hombres, uno va a ir a la opción quirúrgica debido a la excelente respuesta al tratamiento farmacológico con el que disponemos en este momento. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Inhibe el paso de la testosterona a dihidrotestosterona, que en la zona periférica frena la proliferación del tejido estromal prostático benigno y tumoral. También frena el afinamiento, reduce el tamaño de los bulbos pilosos y la caída del cabello. Todo esto es un proceso natural, androgénico, como explicó perfectamente Miguel, y lo que hace esta medicación es inhibir este proceso, provocando una excelente respuesta en las próstatas de más de 30 gramos en los hombres, asociándolas con la tamsulosina, dándole por lo menos en un año, hay estudios ahora a 5 y 10 años, donde hablan de la excelente respuesta terapéutica y de mantenimiento. El finasteride bloquea la 5-alfa reductasa y el dutasteride es 3 veces más potente por los 2 mecanismos de acción, que es el bloqueo tipo 1 y tipo 2 periférico. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos secundarios que usamos, que vemos? Los pacientes con hiperplasia prostática benigna, al principio, cuando le dábamos finasteride, venían muy contentos porque además de la mejoría prostática, decían que no se les caía el pelo. Esos fueron los primeros indicios que motivaron después hacer los estudios para el uso de la 5-alfa reductasa en dermatología. También hay un mito que estos medicamentos son medicamentos que van a inhibir la libido y la potencia sexual. Es verdad que hay una impronta al respecto, pero si nosotros vemos los trabajos, vamos a ver que el porcentaje es entre 2 y 9% en la disminución de la libido, y nosotros como urólogos estamos hablando de hombres de más de 55 o 60 años que además presentan patología vascular, patología arteriosclerótica, hipertensos, diabéticos. Entonces, si ustedes piensan en hombres jóvenes,
esta disminución del libido va a estar más cerca del 2 que del 9. También hay una disminución del volumen seminal, y esto es debido a la interrupción del trabajo estromal que se produce a nivel de la glándula prostática. Y por supuesto, la alteración o la duda que se produce en la calidad espermática, que es absolutamente reversible. Una de las cosas que tenemos que tener claro, esto no provoca, tener alteraciones en los espermatozoides, no provoca alteraciones fetales, sino que dificultan la concepción. Entonces, lo que tenemos que decirle al paciente es que con el finasteride en un mes o dos meses y con el dutasteride entre 3 y 6 meses va a ser totalmente reversible su situación. Hay un cambio en el tamaño de los senos, muy pocos casos, dolor mamario, secreción por los pezones, que lo comentamos porque aparece. Pero fíjense también qué interesante que el efecto placebo es bastante similar al efecto de la disminución de la libido en los pacientes jóvenes. Entonces, para no abrumarlos con datos, quiero decirle algunos conceptos generales desde lo urológico. Paciente mayor de 50 años tiene que tener un PSA, tiene que tener un tacto rectal, una visita al urólogo, para comenzar con el medicamento. Si tiene antecedentes de cáncer de próstata, tiene que hacer ese control a partir de los 40 años. Cuando estamos en presencia del dutasteride, van a ver que el valor del PSA baja inmediatamente. Entonces hay que calcular el PSA por 2 cuando un paciente está tomando dutasteride. Por ejemplo, tiene un PSA de 5 y el PSA ahora lo tiene en 3 o lo tiene en 2,5. Si está tomando dutasteride, es como si tuviese 5. Se lo digo a grandes rasgos para no entrar en total, libre y la relación. Y también es el dutasteride, el primer fármaco que está aprobado por la FDA en pacientes mayores de 60 años para que no se demuestre el cáncer de próstata, donde en su gran mayoría va a ser parte de un proceso natural de deterioro de la edad de la población. Ustedes saben que hasta los 80 años medimos el PSA y después no, porque el cáncer de próstata va a acompañar la calidad de vida en los próximos 10 o 15 años. La mayoría de los cánceres de próstata son de baja agresividad que no se expresarían tomando el dutasteride de determinada edad y en determinados pacientes, cosa que tienen que tenerlo presente. Entonces, estoy por supuesto dispuesto a escuchar las preguntas y sacar las dudas, pero es muy clara la recomendación que tenemos que tener con estos conceptos. ¿Cuándo hacer el PSA? ¿Cuándo tomar el dutasteride como fármaco seguro que reduce el tamaño de la próstata, asociada con tamsulosina o sola, una reductora del tamaño prostático hasta un 30%? ¿Estudiar el paciente con cáncer? ¿No tenerle miedo a los valores? Y cualquier cosa, les dejo uroonline@gmail.com para que puedan evacuar preguntas, además del momento que nos va a introducir Rodolfo ahora con mucho gusto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que siempre muy didácticos, muy claros. Bueno, aprovecharemos este momento para que ustedes hagan las preguntas pertinentes y después, si hay más dudas, ahí ya dejaron el mail los profesionales para que ustedes puedan escribirles y ellos en el transcurso de los días les van a ir respondiendo. Miguel, te pregunto, así hago de coordinador, dice, ¿qué opinan del minoxidil bioral? Por ejemplo, el dutasteride no se encuentra aprobado por la MAL, que vos ya lo comentaste perfecto, es off-label. ¿Cuánto se extiende la dosis de mantenimiento con bicalutamida en mujeres de edad fértil? Si puedes ir comentando.
Bueno, del minoxidil pienso muchas cosas, pero lo más importante es que es un medicamento necesario en las alopecias androgénicas, tanto como mantenimiento como para estabilizar la caída. Y que lo recomendable va a depender, esto no es una fórmula matemática, pero va a depender, para esto hay que jugar con varias cosas, hay que jugar con la severidad de la alopecia, la edad del paciente y otras acciones terapéuticas, pero lo ideal es combinar algún antiandrógeno tópico u en comprimidos o de forma de mesoterapia con minoxidil, tanto oral como en loción. ¿Sí? Pero es un minoxidil también de forma oral, es off-label, y recordemos que las dosis van a cambiar tanto para hombres como para mujeres, y existen también efectos adversos o efectos adversos y efectos adaptativos que pueden aparecer en los primeros días de comenzar a tomar la medicación. Este es un tema amplio, muy amplio, es otra charla completamente, pero es un medicamento seguro y lo ideal sería poder combinarlo en la dosis adecuada con algún dutasteride o con algún finasteride. La otra pregunta era. Mira, voy contestando yo alguna mientras vos lees en el chat, Miguel. Los Okay. estudios basales, lo comenté recién, para hombres de más de 50 años, una evaluación prostática, ver el PSA y antecedentes de cáncer de próstata a partir de los 40 años. Como comenté al principio, la testosterona, aquí hay una pregunta que dice testosterona en hombres trans. Y el uso del finasteride y dutasteride, la testosterona es un estimulante central que va a favorecer el desarrollo general. Es como tener una buena parrilla y tener una carne espectacular, le vamos a dar un buen carbón. Pero el finasteride y dutasteride va a bloquear el efecto terminal, el efecto sobre la glándula prostática, así que se pueden combinar perfectamente bien como dos fármacos distintos explicando la situación para cada uno. Muy bien, sí. El dutasteride no tiene acción o no modifica el vello corporal. Quien modifica el vello corporal es el minoxidil en casi todas sus dosis. La que menos modifica el vello corporal es el minoxidil de forma sublingual. En cuanto a hasta cuándo usar dosis acá decía bicalutamida. Generalmente la alopecia tiene varias fases. Cuando uno comienza a tratar a un paciente, hay que estabilizar el periodo de caída o de recrecimiento y estabilizar las fases anágenas y telógenas. Y para esto, generalmente la forma que uno tiene de guiarse con las dosis y saber cuando hay estabilidad o no, hay dos recursos. Uno es la fotografía y la otra es la tricoscopía. Y la tricoscopía sobre todo es la que va a ser mandatoria. Los controles tricoscópicos de zonas marcadas es lo que va a ser mandatorio para poder evaluar qué dosis y evaluar en qué momento hago el paso de un medicamento como dosis de mantenimiento o como dosis inicial para estabilizar la caída. Generalmente, entre el sexto y el noveno mes, usualmente controlo los pacientes cada 3 meses, y entre el sexto y noveno mes es que se logre la estabilidad y el recrecimiento, repoblación y cambios positivos a una tricoscopía y también clínicamente a una fotografía. Por lo tanto, hasta el sexto mes seguro hay que mantener dosis elevadas de la bicalutamida y luego si la evolución es satisfactoria, positiva, se puede empezar a bajar dosis de bicalutamida a 25 diario o 25 de lunes a viernes o 25 lunes, miércoles y viernes. Pero esto no es una fórmula matemática, tiene que ver mucho con la evolución que tenga el paciente y con los controles tricoscópicos. Y ¿sí? La tricoscopía es como el arma más fiel para poder guiarnos en el manejo de las dosis de la medicación. También igual con el finasteride y el dutasteride. Dice, ¿dónde adquirimos dutasteride? ¿Hay que hacerlo formular? ¿En qué farmacias? Bueno, justamente es un producto de venta en las farmacias, es el que nos está auspiciando, se puede vender perfectamente. Dice acá para Miguel, ¿en qué porcentaje de dutasteride y Vimetoprost y pH de solución para mesoterapia capilar, Miguel?
El dutasteride en forma de comprimidos viene por 0,5 y ya viene armado una marca Splenur, ¿sí? Que es la marca de Casasco y es la que la charla justamente hoy surge por esta, gracias a esta colaboración con el laboratorio Casasco. En cuanto a mesoterapia, hay que saber que las dosis terapéuticas oscilan en 0,5 miligramos y que esto se logra en una dilución que se hace en una ampolla de 5 miligramos por mililitro que se diluye, y hay toda una técnica para poder aplicarlo. Hay que hacer un bloqueo lineal o en ramas para poder aplicarlo, ya que es un medicamento extremadamente doloroso por el pH que hay que conservar. El Vimatopro se usa en dosis de 0,03%. Acá pregunta qué contraindicaciones tiene, me refiero a la dutasteride, como dijimos antes, son reversibles en la, al dejar de tomar la medicación. Los estudios son muy importantes, entender la dosis que es la indicada para que tenga adherencia, la dosis que va a permitir que el paciente lo tome para, viendo los efectos que causa. Entonces en el hombre es 0,5 diario, para la hiperplasia prostática benigna, que se puede tomar solo o combinado con la tamsulosina. Cuanto más grande el adenoma de próstata, entre 80 y 120 gramos, mejor resultado va a tener haciendo una reducción de hasta un 30%. Muchas veces por darle bajas dosis no vemos los efectos que queremos deseables, pero sí empezamos a ver los efectos secundarios. Así que con una buena explicación y una buena comunicación, ayudamos mucho para que eso no ocurra. Hay otra pregunta, es que mujeres con edad fértil, si se recomienda usar un anticonceptivo a la hora de dar dutasteride. Sí, para mí lo más importante es el consentimiento del paciente, la información. Los anticonceptivos, algunos van a ayudar a la evolución terapéutica, a la evolución de la alopecia, una evolución satisfactoria. Preferir los que contengan drospirona 3 miligramos, son los que mejor tienen efecto en cuanto a la evolución de la alopecia. Esos son los que más me parecen más óptimos para la alopecia, pero sí se pueden usar tanto para evitar el embarazo como para corregir los efectos de la alopecia androgénica, o sea, contribuir a una respuesta temprana y más efectiva. Bueno, esas son creo que las preguntas que vemos. No sé si quieren agregar algo más o hacer algún recordatorio o... Sí, gracias Miguel, la verdad que estuvo muy interesante. Acá preguntan también si se puede volver a ver esta charla. Sí, va a estar grabada, está grabada, y la vamos a subir al canal de Casasco, así que en los próximos días la van a poder ver a través de internet. Y desde ya, la verdad que es un placer siempre escucharlo a Miguel, a Daniel, dos profesionales que son muy claros, muy didácticos, y bueno, espero contar con ustedes para próximas charlas. Si alguien tiene alguna otra duda, vamos a dar por finalizada esta charla entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Casasco, a Rodolfo, a Santiago, a Roxana, a todos por su invitación y por su interés en la educación médica continua. Muchas gracias. Yo también me subo, y a todos los colegas que están escuchando y a la gente del laboratorio. Gracias.